Hola, ¿qué tal? Feliz viernes y bienvenidos a su programa Chairos contra Fifís. Perdón un poquito el retraso, tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí con ustedes y estamos en el programa donde la política se discute a... ¡Memazos! Bueno, pues este programa, como todos, va a estar muy bueno. Tenemos dos temas. Queremos recordarle que este programa es para que usted sienta como el calor del viernes, empezar con unas risas, ¿o no, Eduardo? Claro, hoy es viernes de fiesta. La fiesta es de... porque vamos a hablar de eso. Ah, sí. Espero que hayan visto ese video, hayan aprendido un poco de esos pasos magníficos que nos enseñó alguien que muchos extrañamos, muchos extrañan. Y le mandamos un gran corazón. Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en la página www.laotraopinion.com.mx y el Twitter. Y el Twitter es... A ver, muchachos, ¿cuál es el Twitter? Ya llevamos cuántos programas. Es arroba chairos bs fifis guión bajo. Es así como ya no estaba Mac con su... Hashtag. El hashtag para que nos puedan mandar sus memes es... Gato, Chairos, BS, Fifis. Ahí pueden encontrar también todos los temas, incluso estos temas que les vamos... Bueno, que es... De verdad, estos sí son los dos de risa, ¿no? O sea, sí, no hay ninguna tragedia por... Bueno, sí, pero no algo que lamentar, sino este es como unos temas completamente cómicos y aquí... Uno más que otro, pero... Los dos depende de cada quien, ¿no? Pero... Ah, por los memes. Pero ¿cuál es el primero, Eduardo? Bueno, el primero es que López Obrador descubrió que existe... que se pueden hacer videollamadas. Sí. El presidente dijo, ¡ah, chingado, descubrí esto! Y puso un tuit, ya ven que no es necesario viajar en otro país. Neta, sí puso ese tuit. Porque sostuvo una reunión con el fundador de Facebook. El brillante. Sí, yo no, que por ahí me decían que todos decían Mark Zuckerberg. Que era Zuckerberg. Resulta que nuestra producción nos dijo, no, no se dice así, se dice Zuckerberg. Pero no hablamos inglés, igual entiéndanos, ¿no? No, ¿hablamos? Excuse me. Yo sí hablo inglés. Bueno, pues el presidente y su maravilloso inglés. Ah, no, ¿verdad? No, habla inglés. ¿Se acuerda? Ni siquiera puedo decir infraestructura. ¿Se acuerdan cuando criticábamos a Peña Nieto? Yo no. ¿No? ¿Tú no lo criticabas más? No, sí, la verdad. A ver, ¿quién lo criticaba a Peña Nieto por su inglés? Que levante la mano. ¿Tú tampoco lo criticabas? No. Peña Bebé. ¿Cuántos mexicanos hablan inglés? Sí, o sea, digo, y bien, ¿no? ¿Cuántos de los que lo criticaban hablan inglés al 100%? Tómelo, así está bueno. Pero bueno, siendo el presidente de México y muchos criticaron a Peña Nieto, digo, no lo estoy defendiendo. Pero pasó. Bueno, el pedacito que compartió a través de su cuenta de Twitter, la verdad es que no sé cuánto dura exactamente, pero sí tiene, bueno, sí, tiene una duración un poquito larga. Mientras él habla, y aparte habla como... Son tres palabras en media hora. Ay, sí, cada tres palabras, el traductor se las decía Zuckerberg, ¿no? O sea, Zuckerberg. Entonces... Híjole, o sea, era para dormirse ese video y aparte de risa, porque, bueno, internet invadió de memes. Pero ¿sabes qué es lo más cagado que decían en este programa? Que este fundador de Facebook, porque no puedo decir bien su nombre, dice, ah, chino, pues qué lento. Mark. Ah, qué lento está el internet. Dice, no, señor, así habla el presidente de México. Bueno, entonces, ¿vamos a ver el video? Vamos a ver el video, lo tenemos, José Luis, por favor. José Luis, están en el chisme. El 80%. But in this 20% is where 80% of the population lives. El 20% de la población
que vive en el 80% del territorio. The 20% of the population that lives in the other 80% of the remaining part of our country. Son los más pobres. Are the poorest of the country. Marginados. They're marginalized. Y no. Bueno, le pusimos un pedacito porque les decimos que existía una duración un poquito larga. Ya ven. Aparte, que te puede causar un efecto secundario que significa que igual te puedes quedar dormido y entonces no queremos que se duerman. Sí, como Spotify, ¿no? Que la verdad pongo las conferencias para quedarme dormida. Son más efectivas las lluvias. O sea, las mañaneras, si tienes problemas para dormir, te pones los audífonos, si tienes tu Spotify, escuchas las mañaneras y... Debería ser como tortura para reos, ¿no? Oiga, pero, a ver, producción, ¿alguien se acuerda de esta idea de llevar el internet a toda la república? ¿De quién fue? De Ricky Canallín. ¿Se acuerdan por ahí en un debate, en el último debate presidencial? Cuando le dijeron que estaba bien... Sí, porque le cayeron un buen de críticas, que hay un montón de pobres, que AMLO primero los pobres, pero ahí está. Pero imagínate, o sea, la propuesta de llevar el internet a todo el país, o sea, ni siquiera fue tan original que digamos del presidente de la 4T, fue algo que dijo Ricky Canallín, como él mismo lo nombró, y pues sí, y aparte esta nota la puede encontrar, esta nota, Andrea, solo la tiene La Otra Opinión. No la vas a encontrar en ningún otro medio. Y es neta, ¿eh? Es neta. ¿Neta del planeta? ¿En serio? La neta del planeta. La verdad. Métese a la página. No me mientes. ¿Cuál página? www.laotraopinion.com.mx. ¿Quieren ver cómo propuso Anaya esta iniciativa? Tener un aparato como este. No puedes sacar el celular. No tiene pila, se lo enseñé al doctor Curcio antes de que empezara el debate para que estuviera claro. Tener un aparato como estos. Hoy ya no es un lujo, es una necesidad. Un aparato como estos le sirve a un campesino para revisar los precios de su cosecha y evitar abusos del intermediario. A una persona que tiene diabetes para poder mandar a su médico sus niveles de azúcar sin tener que trasladarse al centro de salud o al hospital. A un joven que vive en una comunidad rural alejada poder tomar un curso en línea, aprender otro idioma. Hay 30% de la población mexicana que aún no tiene acceso a estas tecnologías. La desigualdad del siglo XXI en buena medida va a ser la desigualdad digital y tecnológica. Yo me comprometo a que en mi sexenio todos los mexicanos estarán incluidos, todos contarán con un dispositivo, tableta o celular, justamente para poderse insertar. Se tenía que hacer y se hizo. Bueno, pero pues queríamos mostrarles cómo ya la idea ya estaba pues pensada, ¿no? Por otro de sus... Por Ricky Canallín. Y todo mundo lo criticó diciendo que el país estaba lleno de pobres, que primero hay unos... Que en lugares que ni había luz para conectar un celular o una computadora, ¿no? Entonces, pues ¿cómo ves a López Obrador? Pues es algo... ¿Cómo puede decirse? Súper incongruente en este caso a las personas que criticaron eso, que dijeron, no, ¿cómo es posible si no hay luz en las escuelas y todo? También Fox creo que tenía esta idea igual, en su momento también lo tacharon de quién sabe qué, pero como ahora ya los tiempos ya cambiaron y tenemos nuevo presidente, y si puede hacer lo que quiera, si va a decir les vamos a dejar sin comida, no hay problema. ¿Y luego en el G20? Y aparte lo interesante es que la reunión del G20 no va a asistir el presidente, Andrea. No va a ir el presidente. No, ¿ustedes sé, no? ¿Qué opinan de ¿Qué eso? ¿Qué opinan de esto? No ver al G20, que es uno de los encuentros más importantes entre los países, para que haya las relaciones bilaterales, se tratan temas súper importantes, y en este caso se va a tratar la desigualdad social y el tema del cambio climático. No va a asistir, miedo a Trump. ¿Puede ser? Ajá, y aparte la desigualdad social es uno de los temas más importantes que él planteó desde que estaba en campaña. Primero las personas pobres, primero las personas que están con los recursos más más bajos. Entonces, ¿qué pasó, López Obrador? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Que mucha gente está enojada porque ahora también resulta que le van a dar dinero
a los países de Centroamérica para tener el tráfico de migrantes que están llegando al país, que buscan, pues están usando al país como pues de paso para llegar a los Estados Unidos. Y ahora resulta que después de tratado donde fue Marcelo Ebrard, pues tristemente México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Y somos el patio trasero y el dinero, el gobierno destina dinero y los más de 50 millones de mexicanos pobres, ¿qué? O sea, ¿qué? No, es que me les iba a decir es que me enojé. Pues sí, creo que muchos jóvenes apoyaron a López Obrador. En mi caso he visto muchas personas que también siguguen defendiéndolo. Yo no sé por qué. Pero este tipo si de situaciones. ¡Sí, eres a ¡Chin! ¿Cómo lo supo? ¿Cómo? No, pues estos temas, como se los hemos repetido en varias ocasiones, lo pueden encontrar más desarrollados en la página de La Otra Opinión. Y vamos al momento más divertido de este programa. La primera parte. Primera parte. Viernes de memes. Viernes de memes. No, porque se llenó esto, ¿eh? Te puedo marcar por WhatsApp, en Facebook Messenger se corta. Y su carita de... ¿Qué pedo? Dígale a Matt Zuckerberg que no se trabó el internet, así habla nuestro presidente, que le dé refresh. Dice que el presidente se reinicia. Miren lo que andan viendo, ay, de veras. Ah, de veras. López Obrador declaró formalmente el fin del neoliberalismo en México. Tres gancitos después. El liberalismo. En videollamada, AMLO invita a Zuckerberg a llevar internet a todo México. ¿Cómo se dice ahí? Justo en el hocico, ¿no? Justo en el hocico. AMLO conversó hoy con Mark Zuckerberg por videollamada. Zuckerberg dijo sentirse preocupado por la lentitud de la transmisión, pero después le explicaron que así habla el peje. Pues es que así habla. Supongo que le dio hueva venir a ver a AMLO. Ay, ve, Peña bebé. Le mandamos corazón. Peña, señoras, es que Peña estaba guapo. ¿Cómo era la consigna? ¿Peña bebé? ¿Peña bombón? ¿Cómo? Peña bombón, te quedé en mi colchón. José Luis, no tenemos el video, un video que ahí como de que pasaban un programita de una rosa, ¿no? No, ¿no? La cara, si hubiera la cara de Mariana, no sé de qué me está hablando. No, yo quería que lo pasaran, estaba bien padre. Sí. A ver, vamos a los comentarios. ¿Mandaste? ¿Eh? ¿Lo mandaste? Sí. Sí, sí. A ver, si en un rato más encuentran el video de que habla Andrea, lo vamos a pasar. Vamos a los comentarios. A ver, David Espinosa Gallegos. Tenemos problemas técnicos por eso. Pero leas hasta arriba. ¿Es sí. Don ¿No hay más? No. Ok. Ay, ¿tú tienes cual. Más? No, yo tengo otros datos. Yo creo que está mal, ver, ¿eh? Está mal. Está mal, a ver. David Espinosa Gallegos. Don Lagarto con trabajos habla español yo tengo mucho. Más, yo tengo el más. Inglés solo lo platica a señas. Lo leemos aquí porque yo tengo otros datos y yo tengo otros datos, lo leemos aquí. A okay. Ver, dice, Andrés López, no sabemos si es López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, pero dice que AMLO es su pastor y nada le va a faltar. Okay. Andrés López nos manda un esto, no sé qué significa, dice, al Andrés López, vuelvo a decir, a la venta. Lo que está a la venta, ALB, es el avión presidencial, a la venta. No es el país, ¿no? Y el país también, Antrón, ALB, a la venta, para que no digan que decimos groserías. A ver, Juan Pablo. A ver, Juan Pablo Ortega, ¿ya cobraron su pensión de AMLO? Pues hace rato dijo en la conferencia, si no le ha llegado, les va a llegar. Levanta así a los jóvenes, a ver, ¿a quién le ha llegado? Ya se levantan. ¿Y a quién no le ha llegado? Ya les va a llegar. Ramiro Góngora, yo con AMLO. Qué bueno. Lo felicitamos porque AMLO ha hecho un buen trabajo en el país. La economía está creciendo, hay empleo y ¡pum! Todo de maravilla. Pero según López Obrador, sí. Es que ellos tienen otros datos. ¿Quién sigue? David Espinosa Gallegos. No. Ah. Ramiro Góngora. No, Mayro. Yo sin AMLO.
¿Ella sin AMLO? ¿Tú con AMLO o sin AMLO? ¿Ustedes? No, sin yo. ¿Yo con ¿Sin México? AMLO? Yo con México. Sin AMLO y sin pensión, sí. Y sin salir, ni país. Y sin trabajo, y sin salud. No más. Sin medicina. ¿Sabes? Sin medicina. ¿Cuántos migrantes, verdad? Ándale, a eso sí les van a dar trabajo. Otro migrante. A ver, Marta, aquí. Emi Big, AMLO renuncia. Hashtag AMLO renuncia, dice Emi Big. David Espinosa. David Espinosa Gallegos. Hola, un saludo, un gran equipo. Muchas gracias por vernos. Esa ya la habíamos pasado, David Espinosa Gallegos. Ah, es que desde aquí empezaban los míos, ya ves. Es que tú tienes otros datos. O sea. A ver, dice, Hilger, me pagan por hacer controversia. ¿Quién le paga? Oiga, a ver, ¿quién le paga para que, pues... Ah, ya, o sea, para ir, pues, igual que pues, nos paguen un poco, igual, ¿no? Sí, quiero. ¿Cuál sigue? Ricardo Jiménez Martínez, Fox, ¿qué? Fox Kids. Fox. A ver, dice Clara Acosta Villarreal, Ricardo, eres el mejor. No está Ricardo, pero estamos nosotros, pero muchas gracias. Es que es viernes. Es viernes y los no que puede conocen, estar aquí. Nosotros. Y, ya, y los que ya lo conocen saben que es viernes de huachicol, ¿no? Ramones Rojas Lupita, ¿se dan cuenta que no es nuevo? No lo habían. Ya lo había. Ah, lo habían propuesto. Es ya lo habían sí, propuesto. O sea, Ricky Riquín Canallín ya lo había puesto. Ya dijo eso. Sandra Luz Cruz Bello, qué cool programa y son jóvenes, felicidades. Pues es como comentaba desde un principio, ¿no? Creo que muchos hemos... ¡Ay! No, no es cierto. Ya cállenme. Antes que haga una Andrea Legarreta. A ver, dice Sandra Luz Cruz Bello, así se habla, chicos. Claro, muchas gracias por vernos y por estar con nosotros. Y ya todavía nos quedan comentarios, leemos todo. Si nos no, los dejamos, ¿no? Vamos al siguiente tema. Que, híjole, es viernes de 17 años. Vamos a armar el bailongo ya de una vez. Yo como Peña, pues haciendo los pasos bien chidos, que dicen que Peña va a abrir su academia. Ay, pero se le veía bien, bien tranquilo, bien pasivo. Bien enamorado. Sí, ah, ahora sí, así. Así viene. Lo que nunca me va a pasar, ¿verdad? Él se bailó por un sexenio. ¡Oh! ¿Qué dijiste, Juan? Él se bailó por un sexenio. ¿Que él? Pues sí, después de Odebrecht, después de Fertinal, después de... ¿Qué otro? De la agüita para los niños con cara. Sí. No, sí, la verdad es que Peña Nieto, híjole, también tache por muchas cosas, pero... Le vamos a dar una palomita por estos memes. Pero no, grandes pasos de baile que de verdad me sorprendió su talento, su habilidad para dar para bailar a dos mujeres, ¿eh? Oh, sí. Sí, no sí, nada, sí, fue fueron una, dos. Fueron dos. Vamos a ver. Ah, pues ahí está, ¿no? Amo sus errores, amo su inocencia. AMLO ha de estar cantando eso, ¿no? Que ama los errores pero de Peña. Como a ver si me sale, Iván. Amo su inocencia. Amo su... No, esa creo que ya no me salió. Pero míralo. Hala. ¿Quién es la chava? A ver. De alguien importante. ¿No tienes otros datos? No, pues ahí está, mira, ay, Andrea, ¿qué? ¿Cómo mira estos pasos? Estos pasos. Es un tronco, Peña Bebé, la neta. Pero derrochando amor, Andrea, mira, lo que nunca me va a pasar. Ponga la canción más triste del mundo. Yo sí aprendí unos pasos de él.
Pero esto es como banda, ¿no? No es tanto. Era cumbia, sí, pero, cumbia, pero él, sacó él sus se aplicó la de acá, de banda. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? Como dice Juan, ¿fue mejor, es mejor bailarín que presidente? Es difícil, ¿no? Es difícil. Como difícil decisión. Está cabrón. Está cabrón. Y bueno, pues vamos a ver los memes que sacaron de este super baile. De Peña. Peña, el bailador. Quédate con quien te vea como Peña bebé. Oh, ve a su novia. Ese es muy bueno. Ahorita, pero en el sexenio, ¿no? Y la gaviota viendo como Lord Peña es feliz con Tania Ruiz. Peña bebé bailando con Tania Ruiz, México bailando con la más fea. ¿Qué con ley? Cuando Lord Peña no sabe bailar unos cumbiones, te he fallado. Te he fallado, México, te he fallado. Dice, igual de malo para bailar que para gobernar. Y sí, ¿eh? Ese niño me representa. En su sexenio y en este. ¿Cuántas más aquel Vigorra? Cuando ponen tu rola en la peda. Esa es mi música, esa es mi canción. Mientras tanto, Lord Peña, escándalo. Escándalo el que le están haciendo escándalo. También por su mandado a Lozoya, ¿no? Escándalo el que escondió con ese baile. Exacto. Dos priistas que se fueron al baile. Lord Peña y ¿cómo se llama? ¿Nixon? ¿Cómo se dice esta secta? Nixon. Bueno, pues ahí están los memes que... Están buenísimos, ¿no? El que más me gustó fue de que otra víctima más, aquel Vigorra. Yo nunca supe bien el chisme, pero dicen que es una chismosa, ¿no? Dicen que es una chismosa. Bueno, vamos a los comentarios. No me acuerdo en dónde nos quedamos, Andrea, ¿te acuerdas? No, la verdad no, ¿eh? A ver, vamos a ver, dice... A ver, perdónenme si nos pasa porque tuvimos problemas técnicos para... poner los comentarios con a la pantalla. Con trabajo los están viendo. Y sí. Con trabajo. Queríamos comentarles que luego, los comentarios que ustedes nos mandan, todos los leemos, por eso nos encanta que nos envíen comentarios. Ver, dice, así sean buenos ¿no? No tenemos comentarios, dice Clara Costa Villarreal, mejor que bueno, no va a saber hablar ni tiene los conocimientos para estar en estos eventos. Eso fue del tema pasado, gracias Clara Costa. Loray Mendoza manda risas, muchas gracias. Ay, es que no le sé. A ver. Aquí. Ajá. Hay recortes a la dice salud. Rey Padrón. Hay recortes a la salud, a la cultura, a los emprendedores mexicanos, entre otras cosas, para ofrecerlo a los inmigrantes. Muchos de ellos, como la hondureña, que no le gustaron los frijolitos. Pero creo que ya falleció, ¿no? ¿Ya falleció? No. ¿No? La agarraron y la metieron a la cárcel en Estados Unidos. Ah, no. Yo vi una nota que ya había fallecido. Es fake news. Bueno, a ver, las chicas de fake news, ¿dónde están? Pero es cierto, o sea, no nos que, o sea, tampoco somos inhumanos a decir, no apoya a los migrantes. No ese es el punto. El punto es que como jefe de Estado tiene que cuidar a sus ciudadanos, a los mexicanos. No. Pero él dice que está sacando del fondo Yucatán. A ver, es algo muy, muy chistoso que igual la nota la puede encontrar un rato más en la otra opinión. Se está trabajando una nota bien, bien chingona. Que alguien la va a hacer bien chingona. ¿Quién? Que a ver, le recortaron el presupuesto a cultura, al sector salud, el dinero a las estancias infantiles y pues ¿qué creen dónde va ese dinero? Los refugios para mujeres víctimas de la violencia y así un buen de cosas que están recortando. ¿Para qué crees que saber ese dinero? ¿Para los migrantes? Hay una duda ahí que pues habrá que investigar. A ver, dice Luis Gerardo Samilpa Rivera, un saludo para las focas aplaudidoras y su mundo del nunca jamás.
Consuelo. Consuelo Palma. Ah, es que le respondió a Rui Padrón. No sé qué le respondió, pero le respondió. Loray R. Mendoza. AMLO renuncia. Hashtag AMLO renuncia. Otro. ¿Qué dice? JJ García. Jaja, es viernes. Tiene que ir a cobrar renta de los apartamentos que renta los apartamentos. No sé. Que no sé. No sé qué dijo, pero saludos. ¿Qué dices que dijiste? No sé, mantó. A ver. Jorge Emilio Adair. Bueno, ¿y ustedes dos quién es el fifí y quién es el chairo? A ver. Pues. Otra vez, a ver. No te enojes. No me. Agárrame porque. A ver, nadie aquí es chairo, nadie es fifí. El programa se llama Chairos y Fifís porque. Pues... Ustedes lo hacen. Ustedes son los chairos y los fifís. ¡Ay! ¡Bájense entre ustedes! No, digo, creo que todos nos hemos, bueno, hemos... Todos fuimos chairos en su momento. Todos hemos criticado al presidente por dividir al país entre chairos y fifís. Pero así lo hizo, así ya estamos. Lo está haciendo, lo sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Y así vamos a estar 6 años, y no es que más, porque pues ya viene lo de la revocación, ¿no? Del voto, pero... ¿Hasta crees que ese güey se va a ir? No se va a ir. Pero quién sabe cuánto tiempo vamos a estar como chairos y fifís. Nosotros, pues, yo no me considero ni chaira ni fifí. Es bien chaira. Aquí dicen que soy chaira, quién sabe. Luego me dicen que soy callo de H, que soy derechairo y que no sé qué cosa más. No, porque ya tienes, cabello azul. Tú eres el fifi, tú eres el fifi. Soy pan. Eres conservador. Por cierto, tengo el cabello azul por si no alcanzan a ver. Sí, mira. O sea. Ay. Ahí se ve tu rayita azul. ¿Dónde te lo fuiste a pintar? Con los panistas. Y dicen mis compañeros de la producción, dicen, "Hola, ¿y ahora eres panista o qué onda?" Y bueno, también quería dar un comentario de... Ay, ando muy acá, muy filosófica el día de hoy, ¿no? Suelta, viste que, ay, que de los temas, que esto es para preocuparse. Ya les habíamos comentado que este programa nada más es de ustedes, es de sus imágenes, de sus creaciones. Y de lo que hay en internet. Y de lo que nosotros también pensamos, también de lo que pueden encontrar en la página de La Otra Opinión. Y obviamente, es un programa que la política se discute con memes, no la política. Y pues es sí, aquí a una... memazos, no a... esto. Todo. Todes. No, que está mal, ¿eh? Está mal, la raíz, que está mal. Pero, pues, obviamente, todos los días tenemos memes de política y, pues, escogemos como los más... Los que generan más gracia, ¿no? Generan más gracias. Pero, bueno, pues ya nos está... Soy Andrea y los quiero ver triunfar. Ando mi mamá el día de hoy, perdón. Bueno, creo que ya nos despedimos, ¿verdad? Sí, creo que ya estamos diciendo pura tontería. Ya nos vamos. Pero antes de eso, ¿con qué los dejamos, Andrea? ¿Con qué? No, primero vamos a decirles nuestras redes sociales, donde sí, pueden encontrar toda la información en la página www.laotraopinion.com.mx y el Twitter es @chairoscontrafifis_. El guión bajo, porque seguimos todavía activos en el Twitter. Sí, así ¿verdad? Es. Creo que sí. Sí, muy, muy con... Y bueno, los vamos a dejar con un buen golpe. Con un buen golpe. Que en lugar de llevarse el botón de oro de YouTube, se va a llevar el guante de oro por ese... por el chingadazo del año. Que le metió al Bukele. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Nos vamos. La próxima. Adiós.